La manifestación de periodistas en el Día Nacional del Periodista va avanzando desde el Sindicato de Periodistas por las calles de Managua. Son las 10 menos 20 de la mañana, camino del lugar donde fue muerto a balazos, asesinado el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa. Ese 10 de enero que fue el comienzo ciertamente de una nueva hora cero para el pueblo de Nicaragua. Estamos aquí para decirle al mundo, en un pequeño país que se llama Nicaragua, que es madre del primer guerrillero de América y que es además tumba de todos los tiranos que han habido en nuestra historia, estamos aquí, digo, para decirle al mundo que esta generación de nicaragüenses está también dispuesta al holocausto de Pedro Joaquín Chamorro para conquistar nuestra libertad. ¿Qué ganaron con asesinar a una voz que se moría y se murió desangrado por los fusiles asesinos de la dictadura? Con callarlo no fue tocar, como dijo un diario mexicano, un panal de avispas. ¿Cuál es su profesión? Taxista mecánico. ¿A qué hora pasó usted por aquí el día 10 de enero? A las 8 y 20 minutos de la mañana. ¿Qué fue lo que usted vio exactamente? Al llegar a la intersección de dicha calle, a unos 30 metros de distancia de la intersección, escuchamos unos disparos. Miré que el carro del doctor Pedro Joaquín Chamorro, sí, como que iba solo, sí, pero fue sorpresa aún más grande cuando me llamó la atención, sí, ver que aquel carro conducía solo. Me suponía que era un choque. Sí. Pero cuando él se subió a la acera, fue mayor la sorpresa que miraba que se cabeceaba la cabeza. Pero hasta ese momento no sabía que se trataba del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Sí. Ya había sido atacado, ¿no? Ya había sido balaceado por, sí, los asesinos. ¿Se le veía exteriormente al, sí, coche? Es decir, exactamente no, sí, se podía precisar eso. Sí. Pero sí, cuando ya había caminado unas 15 varas más, ya, sí, me detuve. Porque miré que el carro se estrellaba contra el poste ese de luz. ¿Serían alrededor de las 9 de la mañana? Ya eran las 9 y, sí, 30 minutos, 10 minutos, sí, transcurrió todo. Sí, continúa, continúa. Entonces, vamos a esperar un momentito. Para, la guardia que está ahí.
Cuando el 1 de marzo el equipo de Dosier intentaba reconstruir el confuso asesinato del periodista Chamorro, se vio sorprendido por los gases lacrimógenos lanzados por la Guardia Nacional. El equipo de Televisión Española vivió durante la realización de este reportaje momentos de peligro como este, en que el filmador Alaiz es encañonado por un miembro de la Guardia Nacional. Este es el periódico La Prensa, que está convertido prácticamente desde hace mucho tiempo y más ahora en lo que podríamos llamar el baluarte de la oposición. El periódico La Prensa dice en su periódico de ayer, al pie de la mancha, al servicio de la verdad y la justicia por las que vivió y murió Pedro Joaquín Chamorro. Su director gerente es el ingeniero Javier Chamorro, hermano de Pedro Joaquín, el periodista muerto el día 10 de enero. Muerto por decir la verdad, ¿verdad? Exactamente. Pedro Joaquín vivió por Nicaragua siempre denunciando la injusticia, diciendo la verdad, y precisamente para callar esa verdad fue que lo asesinaron. Pero no han callado la verdad, porque él, aún cuando está muerto, está hablando, porque ya es el pueblo el que habla, pidiendo justicia, pidiendo que Somoza se vaya de este país, que nos deje a los nicaragüenses, que hagamos este país de nuevo. Sí. Tenemos 40 años de dictadura y ya estamos aburridos, necesitamos democratizar Nicaragua, que participen todos los sectores políticos en este país para construir nuevamente Nicaragua. General Somoza, ¿cómo va la investigación hasta tal día como hoy sobre la muerte del periodista Chamorro? Va perfectamente bien, de acuerdo como manda la ley judicial en Nicaragua. Estamos dando los pasos para que se llenen los trámites necesarios para trasladar la información que tenemos sobre un implicado de ciudadanía norteamericana, para que los Estados Unidos proceda a levantar una investigación sobre su complicidad, si es que existe. Personalmente, aunque sea un caso que está sub judice, ¿quién cree usted que asesinó a Chamorro? Realmente no le puedo decir yo, porque yo soy parte del sistema de justicia en Nicaragua. Entonces yo estaría dando mi opinión de previo, que no sería correcto. Se insiste mucho, de una manera ya oficial, en que Estados Unidos ha retirado la ayuda dada al gobierno que usted preside. Y sin embargo, creo que la prensa de esta tarde publica una fotografía de un avión de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos trayendo unas misteriosas cajas. ¿Me puede usted decir si de alguna forma sigue suministrando armas Estados Unidos a Nicaragua? Los Estados Unidos desde hace aproximadamente 10 años... no suministra armamento a Nicaragua porque terminó el contrato que nosotros teníamos con ellos. Nosotros hemos comprado a los Estados Unidos en ocasiones diversas pequeños lotes de armamento. El último lote que lo compramos fue en el año 73. Desde entonces no hemos comprado, por lo tanto no hemos necesitado armas. Así es que la visita de ese avión, me imagino que es una visita que hace ese avión para suplir a la misión militar que existe en Nicaragua. Según tengo entendido, estos días atrás en las armas o en algunas de las bombas lacrimógenas que han aparecido, a lo mejor mis informaciones no son correctas, había una especie de fajilla que decía algo así como para el ejército argentino, en cuanto a las bombas lacrimógenas se refiere. ¿Puede usted desmentir o afirmar esta...? Bueno, nosotros compramos artefactos de policía en todas partes del mundo. Puede ser que sea Argentina. Los disturbios planificados con anticipación por elementos terroristas con objeto de impedir el acceso de las personas que acudirían a la libre manifestación de adhesión al gobierno constitucional de la República el día de hoy, mediante amenazas y sabotaje en las carreteras por medio de obstáculos, materiales y lanzamientos de artefactos destructivos para impedir la circulación de los vehículos, fue neutralizada por las autoridades. El origen de la insurrección que ha puesto a Nicaragua al borde de la preguerra civil parece estar en esta ciudad, donde hace poco más de 15 días la Guardia Nacional reprimía una manifestación que siguió un funeral por Chamorro.
Cuando el equipo de televisión española logró entrar en Masaya, la insurrección del último día de febrero había sido aplastada por la Guardia Nacional, que controlaba y limpiaba las calles. Nuestros compañeros fueron los primeros periodistas que llegaron a Masaya. En esta ciudad es donde la oposición a Somoza ha sido más fuerte y donde los enfrentamientos aún continúan. Rafael Ocano, secretario de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Los tiros que se están disparando son desde el aire de tres avionetas que andan y cuatro helicópteros que mandaron. Esos tiros también están tirando ráfagas a nivel de todas las calles de los barrios populosos. Eso fue herida ayer como las 3 de la tarde por ráfagas de un helicóptero grande, que creo que es uno que anda ahorita volando, pues, ahorita. Me la dejaron muy bastante delicadita, al extremo pues que yo soy un pobre y no puedo, conforme mis circunstancias, yo estoy viendo a ver qué hago por la vida de ella. Yo acabo de viajar al RAI, a Managua, y acabo de venir para ver qué centavo solicitaba para ver mi chaval, el estado de mi chavala. Estaba parada en la acera de mi casa, ¿verdad? Entonces cuando vi los disparos quise correr y no me dio tiempo, me balearon y me caí. Y me recogió el señor dueño de esta casa, turco. Y me recogió y me trajeron para acá y después me llevaron allá donde el doctor Castillo, y él me atendió. Que ahora también me vino a curar. Me han puesto varias inyecciones. ¿Y se encuentra mejor ya? Sí. ¿Te encuentras mejor? Sí, me encuentro bien. En estos momentos el pueblo se encuentra en las calles, pero lo que es el sector económico de tiendas, mercados, abarroterías, souvenirs, cuestiones de gasolinera, están ahorita cerradas por el tipo de disturbio que ha habido aquí en Masaya, que ya tiene precedentes por ser un pueblo que se ha levantado en contra de la dictadura militar somocista por el hambre, la maleducación, la falta de escuelas, falta de hospitales, represión, salud. Todas esas cuestiones son lo que han levantado a las personas en un proceso de guerra popular prolongada que se está desempeñando en todos los sectores del país. El diario Novedades de esta mañana titulaba en su primera página: Somoza está más fuerte que nunca. General Somoza, ¿de verdad está usted más fuerte que nunca? Sí, yo creo que sí. ¿Físicamente o políticamente? Políticamente. Esta mañana hemos estado en Masaya y hemos notado un cierto clima de... un indudable clima de agitación. ¿Cuántos muertos hubo en Masaya estos últimos días? Muertos que ya se sepan oficialmente. Uno. Los periódicos indicaron que hubo 8 muertos y... En los periódicos, quiero decir, algunos medios de difusión, 8 muertos y 20 heridos, más de 20 heridos. No, los heridos no fueron más que 4, creo. Uno de los heridos es el que falleció ayer. Eso es todo lo que yo sé. Otras ciudades de Nicaragua han sido escenario de enfrentamientos con un balance de víctimas difícil de precisar. Por ejemplo, en León, donde civiles armados chocaron con las fuerzas de la Guardia Nacional. Nuevamente, como en el resto de este reportaje, cámaras y micrófonos se han limitado a ser testigos de imágenes y relatos de gentes de la ciudad, aún bajo la impresión de los últimos sucesos. Los incidentes en León surgieron cuando grupos apoyados por el Frente Sandinista de oposición a Somoza incendiaron la casa que pertenecía, según los rebeldes, a la familia del asesino de Chamorro. Entonces, ¿esta casa cuál es esta casa? La del padre de Silvio Peña, el que actuó en el crimen de Somoza. De Pedro Joaquín Chamorro. Pero se sabe positivamente, vamos, se sabe seguro. Sí, él está en las cárceles actuales. Oye, ¿y cuándo ha sido el incendio? ¿Cuándo se ha quemado la casa? A las 12 de la noche. Sí. Ha habido un herido, creo, hoy, que se ha caído uno de ahí arriba. Allá, ahí en otra esquina vive. Muy leve, sí. ¿Y dónde están los que vivían en la casa esta? Se han marchado, ¿no? En Villajuc. Entonces fueron los que vivían ahí, se fueron. Sí. Entonces fueron una fábrica del mío, de mi barra. De miel. Sí.
¿Y quién es quien ha quemado la casa? La oposición, el pueblo. Buscando la justicia, porque eso es del pueblo. Eso se vaya, Aquí acaba de salir uno de los compañeros herido con una bala en el sentido. Y lo llevó a la ambulancia, pues, a ver a quién sabe a dónde lo llevaron. Rompen las puertas. Las puertas están cerradas, las rompen. Y sacan a la gente, los hijos, los maridos que tal vez están acostados, los sacan a garrotazos. En estos momentos yo acabo de recibir un balazo, pero que gracias a Dios no me lo dieron en la canilla. Pues me rozó el pantalón. Pero no solo por esto, es que vamos a quedarnos aquí así fincados y no vamos a seguir manifestando la injusticia que está cometiendo la dictadura somocista. Amamantada siempre por el imperialismo yanqui. Eso no se va a negar que amamantada por el imperialismo yanqui, ya que los yanquis le mandan armas a la dictadura para que la dictadura, siendo corrupta, y manda a matar a toda la gente. Pero en eso no nos vamos a quedar fincados el pueblo nicaragüense. Siempre vamos a luchar hasta, si es posible, hasta morir. Como dijo Sandino, vamos a ser libres. Nicaragua va a ser libre solo a balazo. Hace calor aquí en la quinta zaragocita del Quilocho, donde hemos encontrado a unos kilómetros de Managua al doctor Aquiles Centeno. Es curioso porque donde hemos preguntado en nuestro informe que qué persona nos podría hablar de este tema que vamos a tratar inmediatamente, todos han coincidido en lo mismo. El abogado Centeno sabe más que nadie sobre este asunto. Lo primero que vamos a preguntarle es lo siguiente. Doctor Centeno, ¿es realmente usted sandinista? Si la pregunta quiere decir que si soy miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, no. Pero no se puede ser buen nicaragüense y dejar de ser sandinista. Es decir, amar a Sandino y ser partidario de su ideal. ¿Quién era Sandino? Sandino era... Vamos a preguntárselo a la vieja Europa. Era nuestro pequeño titán, nuestro Lawrence de Arabia latino, expresión de nuestro nacionalismo, una de nuestras grandes razones de ser en el mundo, llamado por el Che Guevara y por Fidel Castro, maestro, cuando ellos estaban en su agonía libertaria en la Sierra Maestra. Sobre su mesa, y sobre su mesa de trabajo concretamente, veo el órgano de la Asociación de Exiliados Nicaragüenses con el número uno, que es Sandino Vive. Hace unos días se ha celebrado, podríamos decir, el aniversario, el 44 aniversario de Sandino. Yo le pregunto a usted, presidente Somoza, ¿cuál es su opinión personal sobre Sandino? Bueno, la opinión mía sobre Sandino es una opinión que se la voy a dar porque yo viví el tiempo de Sandino cuando era muy joven. Sandino al inicio era un héroe en Nicaragua porque él se opuso a la ocupación norteamericana. Pero una vez que los norteamericanos se fueron, él siguió con las armas levantado y peleó con sus hermanos nicaragüenses. A mí me tocó, de joven, ver a muchos nicaragüenses morir en la lucha contra Sandino. Por lo tanto, Sandino tiene dos etapas. La una, cuando legítimamente él defendió lo que él creía que era correcto, y la otra cuando ya lo llevó la ambición a matar a sus propios hermanos. Esa parte de Sandino es la que nosotros no queremos en Nicaragua. Seguimos insistiendo en el tema de la guerrilla. Hay dos guerrillas, hay una guerrilla del norte y una guerrilla del sur, o son la misma guerrilla. ¿Quiénes componen esta guerrilla? ¿Hay en esta guerrilla de un lado lo que podríamos llamar, lo que en algunas ocasiones llaman aquí hijos de papá, de familias pudientes? ¿O está la sombra de Fidel Castro en torno a este tema? En las guerrillas del norte y del sur son los hijos de papá. ¿La sombra de Fidel? Esa está en la marxista-leninista, que es la que hemos casi exterminado en Nicaragua. ¿Hay un frente militar establecido frente a la guerrilla por parte de la Guardia Nacional? No hay. ¿Es fuerte la guerrilla? No. ¿Es fuerte la Guardia Nacional? Se lo pregunto al director de la Guardia Nacional, que es usted. La Guardia Nacional es un cuerpo armado muy pequeño que tiene que cuidar a todos los nicaragüenses. Para manejar 2 millones y pico de nicaragüenses tenemos máximo 6.000 hombres. Así es que no puede calificar usted a la Guardia Nacional como fuerte. Lo que puede llamarla es eficaz.
sabemos de su fuerza o de su eficacia, como usted acaba de decir. Vamos a saber de su lealtad en cuanto a usted se refiere. ¿Cuenta usted con toda la Guardia Nacional? Sería absurdo decir que cuento con todos, pero creo que cuento con la gran mayoría. Dentro de unos momentos, son las 9:15, exactamente a las 9, llegará el general Somoza, presidente de la República de Nicaragua, para este contacto de lo que se ha llamado la concentración del Partido Liberal, al que hay aproximadamente, se baraja el número de unas 200.000 personas. Desde muy temprano están llegando miles de personas de distintos lugares del país, de este pequeño país de algo más de 2 millones de habitantes, en este momento extraordinario en el que se piensa seriamente que puede ser el instante de refrendo popular. Esta manifestación en la que el general Somoza, podríamos decir que se juega prácticamente todo su gobierno hasta el año 1981. Esta misma mañana también otros grupos han venido a visitar para decirnos que podrían ocurrir cosas importantes dentro de esto, no solo el que hablara el general Somoza allí en su cabina de acero blindado. Entre el griterío de la gente, damos paso ya en estos momentos a lo que es el momento cumbre, podríamos decir que la hora cero de un nuevo momento en la historia de Nicaragua, un discurso muy esperado en el que el general Somoza parece ser va a trazar líneas maestras de una nueva política nicaragüense que va desde una apertura en la que quepan todos los partidos políticos minoritarios hasta lo que podríamos decir una nueva fórmula democrática para este país centroamericano. Somoza, ¿cuándo va usted a dejar la presidencia? ¿En el año 81 cuando acabe su mandato o antes? ¿O tiene usted deseo realmente de continuar? ¿Existe eso que llamaba Kissinger la erótica del poder? Mire, nosotros en Nicaragua tenemos una constitución que prohíbe la reelección. Es decir, solamente un término de presidencia puede un hombre hacer. Por lo tanto, en 1981 yo voy a entregar la presidencia a la persona que sea electa por el pueblo de Nicaragua. Cuando yo fui candidato a la presidencia sabían que eran 6 años. Y para eso mental y corporalmente me preparé. Y hoy estoy cumpliendo pues con el pacto que hice con los votantes que me eligieron para este término presidencial. ¿Podría ser
su hijo, el mayor Somoza, el próximo presidente de la República? No, la Constitución lo prohíbe también. ¿Cree usted que él reuniría, si podemos prescindir en este caso concreto del presidente y hablamos con el padre, cree usted que él reuniría condiciones físicas, intelectuales y políticas para ser presidente? Cuando él se decida a hacer algo en lo político, entonces es que yo le pudiera contestar. Ahorita no le puedo contestar. Presidente Somoza, vamos a hablar de otra fuerza fundamental, que es la economía. ¿Dónde está el gran capital ahora mismo de Nicaragua? ¿Dónde se encuentra? ¿Al lado de Somoza o frente a Somoza? Donde siempre se ha encontrado políticamente, frente a Somoza. ¿Dónde se encuentra el pequeño capital? El ahorrador, el que de alguna manera tenía su dinero depositado en el banco, que según nuestras últimas noticias, pues ha vuelto, pero ha tenido un tiempo en que se iba sintiendo el pánico hacia otros lugares. Ese está con el Partido Liberal Nacionalista. Si en las elecciones del año 81 no ganara el Partido Liberal Nacionalista, ¿quién cree usted que ganaría? Bueno, según se divide en el poder político aquí, sería entonces el Partido Conservador aliado con otro grupo. ¿Cuántos presos políticos hay ahora encarcelados en Nicaragua? Ninguno. ¿Ninguno, general? Hace unos días le preguntábamos al presidente Somoza si había presos políticos en las cárceles de Nicaragua. El general Somoza nos dijo textualmente, ninguno. Es más, insistió a mi pregunta, ninguno, general, y volvió a decir, no, ninguno. ¿Cuántos presos políticos hay en las cárceles de Nicaragua? En las cárceles de Nicaragua hay 164 presos en la cárcel Modelo, condenados por los tribunales castrenses. Y hay alrededor de 63 personas que están siendo objeto de procesos amañados y arbitrarios por cuestiones eminentemente políticas, acusados de pertenecer al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estos están repartidos en toda la República de la siguiente manera: 29 personas en Río San Carlos, a propósito de un ataque a mano armada contra el cuartel de San Carlos. Entre los presos esclarecidos están el padre Cardenal, poeta de renombre universal. Están en Granada 8 personas, un médico que se llama Roberto Pastrana, que fue herido durante el combate. Están en Rivas 2 presos, uno de ellos catedrático de la Universidad de Costa Rica. ¡Patria libre! ¡Oh! Otro lugar de enfrentamientos son las universidades, invadidas por la Guardia Nacional la semana pasada. Los choques más fuertes se produjeron en el campus de la Universidad Rubén Darío de Managua, donde el rector ha suspendido el curso por 6 meses. ¿Nos puede usted relatar los acontecimientos acaecidos el día 27 en la Universidad de Managua? En efecto, en el recinto universitario Rubén Darío de Managua, donde se encuentran 10.000 de los 15.000 estudiantes de la universidad, el día de ayer, a eso de las 6 de la tarde... una patrulla de la Guardia Nacional de Nicaragua irrumpió en forma violenta y disparó en forma indiscriminada y prolija en contra de los estudiantes que se encontraban en ese momento en sus actividades normales. Esta agresión de la Guardia Nacional ocurrió sobre texto de establecer el tránsito en la avenida de la universidad, que había sido interrumpida por algunos autobuses que habían sido cruzados en la vía y uno de ellos que estaba cogiendo fuego.
Estos incidentes han ocurrido en muchísimas partes de la República, pero esta vez en la avenida de la Universidad el ejército respondió de esta manera que nosotros hemos calificado como una agresión brutal e injustificada de parte del ejército, y el resultado, desafortunadamente, fueron dos estudiantes muertos, que estamos seguros, un tercero que no hemos podido certificar su muerte, varios estudiantes heridos y un profesor herido en el brazo. Esta, en resumen, es lo que ocurrió el día de ayer. Nosotros lo consideramos dentro de el contexto nacional como una manera más de represión a las protestas populares generalizadas que se han dado en el país en los últimos tiempos. Los miembros de la comunidad universitaria últimamente hemos recibido variados ataques de parte de la Guardia Nacional, que como todos saben está al mando del general Somoza, Anastasio Somoza de Baile, hijo de Anastasio Somoza García, hermano de Luis Somoza, personas que han dominado el país desde hace 44 años. El sábado pasado sufrimos una agresión de parte de la Guardia Nacional cuando elementos del somocismo pasaron provocándonos aquí en nuestros predios, lanzando consignas a Somoza, vivas a Somoza, y lanzando balazos al aire. Entonces la reacción de nosotros no se hizo esperar y firmemente estuvimos aquí repudiándole su actitud. Entonces se hicieron presentes varias patrullas de la Guardia y nos agredieron a balazos y bombas lacrimógenas de las más modernas que parece que le han enviado los Estados Unidos, porque tienen fecha de año 1978. El día de ayer, ¿qué día fue? El día de ayer, lunes 27 de febrero, fuimos atacados de una forma más brutal todavía que como lo habían hecho anteriormente, ya que no se limitaron a disparar al aire como lo habían hecho anteriormente, pues. Siempre nos han lanzado las bombas lacrimógenas directamente, pues. Pero ayer nos lanzaron, aparte de las bombas lacrimógenas, balazos a matar definitivamente. Vos podés observar un pedazo de seso. Pueden observar también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedazos de cráneo del compañero caído. También pueden observar cabellos del joven muerto. La bala asesina. Aquí está la bala asesina. Y aquí está otro pedazo de masa encefálica o seso, como nosotros lo conocemos. También pueden observar todo esto, son la sangre del mártir estudiantil que cayó anoche asesinado cobardemente por las balas asesinas de la Guardia Nacional. Incluso esto ha producido en la universidad una grande indignación, pues éramos cerca de 2.000 estudiantes, autoridades universitarias y trabajadores que estábamos en el recinto universitario completamente desarmados. Ni siquiera teníamos, digamos, una tiradora, como nosotros llamamos, para responderle esta agresión. Se le gritó, ellos lo sabían, desde las 5 de la tarde, que fue la primera incursión armada que ellos hicieron, se le dijo, el estudiantado, los activistas estudiantiles, estamos desarmados, si ustedes son tan valientes, dejen los rifles y vénganse sin los rifles, que aquí los esperamos. Es una señal, con esto quiero decir que era una señal de que le estábamos diciendo a ellos de que estábamos desarmados completamente. En San José de Costa Rica hablamos y sabemos que es muy difícil reunir a 7 de los 12 para Televisión Española, pero entendemos que su opinión es realmente muy válida, muy interesante para este informe sobre Nicaragua. ¿Forman parte de un gobierno en el exilio de Nicaragua? No formamos parte de ningún gobierno en el exilio de Nicaragua, ni de ningún proyectado gobierno provisional para un momento del derrocamiento de la dictadura. Sí patrocinamos y promovemos como una de las soluciones nacionales que al derrocar la dictadura debe ser sustituida por un gobierno nacional en el cual participen todos los sectores que efectivamente hayan luchado en el derrocamiento de la dictadura. Este grupo fue formado por personas que sentimos por la obligación de todo ciudadano nicaragüense, es decir, que todo ciudadano nicaragüense debe sentir de liberar a nuestro pueblo contra el régimen que actualmente lo oprime. El hecho de haber trabajado en una industria por muchos años y haber trabajado con obreros, me hizo a mí realizar la miseria
y las dificultades tremendas que pasan los obreros por injusticias cometidas por las actuales estructuras en Nicaragua. Estructuras que, aunque la llamen democrática, en realidad son explotadoras. La actual rebelión que ha llegado a todos los sectores populares que se vive en Nicaragua es una respuesta de un pueblo que se pone de pie frente a la negra perspectiva de que la dictadura de Somoza pueda estar otros tres años más en el poder. En realidad, en estos momentos es una lucha de todo un pueblo que, con todos los elementos que tiene a su disposición, como en el caso de los indígenas del barrio de Monimbó de Masaya, con los elementos materiales más sencillos, está luchando en contra de un ejército armado y muy bien pertrechado. Porque el pueblo de Nicaragua no quiere esa perspectiva. Lo que el pueblo de Nicaragua quiere es que Somoza se vaya, y que se vaya lo más pronto posible. Porque de lo contrario se va a ir sobre una montaña de cadáveres y dejando al país en ruinas. Con frecuencia hablamos con gente en Nicaragua, en un cercano país. Hemos hablado en su país. Y aunque hemos encontrado mucha gente simpatizante con el tema sandino, hemos encontrado, de hecho, muy pocos que hayan dicho: yo soy sandinista. ¿Qué piensa usted realmente como fuerza importante hoy en el momento actual de Nicaragua del sandinismo? Yo sí le puedo decir que soy sandinista, y que todo el pueblo de Nicaragua es sandinista. Y la guerra civil que está viviendo ahora en Nicaragua para derrocar a la dinastía de los Somoza es la conciencia del sandinismo, que una vez que el general Augusto César Sandino fue asesinado por Somoza García Padre, recogió los ideales y durante más de 40 años ha venido luchando contra la dinastía de los Somoza, forjando en los ideales sandinistas de nacionalismo y de libertad para el pueblo de Nicaragua. General Somoza, es la última pregunta que voy a hacerle. Me gustaría saber, ciertamente, ¿dónde cree usted que va a desembocar después de las experiencias vividas por usted, por la Guardia Nacional, por la Iglesia, por su pueblo, ¿dónde va a desembocar digamos, nuevo terremoto de Nicaragua? En la paz. Todo el mundo se va a dedicar a trabajar. General Somoza, ¿la paz, cueste lo que cueste, la paz al precio que sea? Bueno, realmente, si estuviéramos en una guerra abierta, se pudiera contestar cueste lo que cueste, pero la verdad es que no estamos en una guerra abierta. Estamos en una sociedad donde hay de por medio el diálogo, y mi gobierno es partidario del diálogo. Ha llamado, ha dicho que va al diálogo. Así es que para llegar a la paz, si es necesario dialogar, lo vamos a hacer. Si es necesario cambiar algunas leyes, las vamos a hacer. Si en esa materia cuesta mucho, pues no, cambiar leyes no cuesta. Lo que cuesta es la vida humana de las personas que se exponen por intransigencia de los gobernadores. Y mi gobierno no es intransigente y no está intransigente. Pues muchas gracias, general Somoza. Muchas gracias, señor presidente. Sí, lo que pasa es que ahorita está un muchacho porque lo está rodeando la guardia y me llaman para que intervenga ahorita. ¿En dónde está, Pat? ¿En dónde estamos? En el Banco de América. ¿Y cuándo cree usted que volverá, señor? Pues vamos a ver cuánto dura. Es que queremos nada más que hacerle una pregunta sobre cuál es el momento de la Iglesia de Nicaragua actual. Si puedo, con mucho gusto, depende de la gestión. Naturalmente que en estos momentos en que el país atraviesa momentos difíciles, la Iglesia pues trata realmente de ver que haya una paz auténtica, una paz que sea fruto de la justicia. En esa línea pues está la Iglesia y trata de mediar en la medida de sus posibilidades para que no haya tanto derramamiento de sangre que está enlutando a la familia nicaragüense. Monseñor, como nicaragüense que es usted y como católico, y como padre de su Iglesia en este país, ¿cuál es la solución a este problema, a este momento? En este momento, pues la solución es difícil. Yo siempre he estado diciendo que debemos buscar cauces civilizados y es necesario, pues, despojarnos del egoísmo, porque muchas veces el egoísmo es la causa de tanta desgracia que está afligiendo al nicaragüense. Lo mismo pienso que el poder debe ejercerse no en bien de una determinada persona o de un grupo determinado, sino que el poder debe ejercerse en bien de la comunidad. Muchísimas gracias, monseñor. Muchas gracias.
estamos aburridos, necesitamos democratizar Nicaragua, que participen todos los sectores políticos en este país para construir nuevamente Nicaragua. General Somoza, ¿cómo va la investigación hasta tal día como hoy sobre la muerte del periodista Chamorro? Va perfectamente bien, de acuerdo como manda la ley judicial en Nicaragua. Estamos dando los pasos para que se llenen los trámites necesarios para trasladar la información que tenemos sobre un implicado de ciudadanía norteamericana para que los Estados Unidos proceda a levantar una investigación sobre su complicidad, si es que existe. Personalmente, aunque sea un caso que está sub judice, ¿quién cree usted que asesinó a Chamorro? Realmente no le puedo decir yo, porque yo soy parte del sistema de justicia en Nicaragua. Entonces yo estaría dando mi opinión de previo, que no sería correcto. Se insiste mucho, de una manera ya oficial, en que Estados Unidos ha retirado la ayuda dada al gobierno que usted preside. Y sin embargo, creo que la prensa de esta tarde publica una fotografía de un avión de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos trayendo unas misteriosas cajas. ¿Me puede usted decir si de alguna forma sigue suministrando? Cuando el 1 de marzo el equipo de Dossier intentaba reconstruir el confuso asesinato del periodista Chamorro, se vio sorprendido por los gases lacrimógenos lanzados por la Guardia Nacional. El equipo de Televisión Española vivió durante la realización de este reportaje momentos de peligro como este en que el filmador Alaiz es encañonado por un miembro de la Guardia Nacional. Este es el periódico La Prensa, que está convertido prácticamente desde hace mucho tiempo y más ahora en lo que podríamos llamar el baluarte de la oposición. El periódico La Prensa dice en su periódico de ayer, al pie de la mancha, al servicio de la verdad y la justicia por las que vivió y murió Pedro Joaquín Chamorro. Su director gerente es el ingeniero Javier Chamorro, hermano de Pedro Joaquín, el periodista muerto el día 10 de enero. Muerto por decir la verdad, ¿verdad? Exactamente. Pedro Joaquín vivió por Nicaragua siempre denunciando la injusticia, diciendo la verdad, y precisamente para callar esa verdad fue que lo asesinaron. Pero no han callado la verdad, porque él, aún cuando está muerto, está hablando, porque ya es el pueblo el que habla, pidiendo justicia, pidiendo que Somoza se vaya de este país, que nos deje a los nicaragüenses, que hagamos este país de nuevo. Sí. Tenemos 40 años de dictadura y ya. La manifestación de periodistas en el Día Nacional del Periodista va avanzando desde el Sindicato de Periodistas por las calles de Managua. Son las 10 menos 20 de la mañana, camino del lugar donde fue muerto a balazos, asesinado el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa. Ese 10 de enero que fue el comienzo, ciertamente, de una nueva hora cero para el pueblo de Nicaragua. ¡A la luna! ¡Sí! 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 ¡Sí!
estamos aquí para decirle al mundo, en un pequeño país que se llama Nicaragua, que es madre del primer guerrillero de América y que es además tumba de todos los tiranos que han habido en nuestra historia, estamos aquí, digo, para decirle al mundo que esta generación de nicaragüenses está también dispuesta al holocausto de Pedro Joaquín Chamorro para conquistar nuestra libertad. ¿Qué ganaron con asesinar a una voz que se moría y se murió desangrado por los fusiles asesinos de la dictadura? Con callarlo no fue tocar, como dijo un diario mexicano, un panal de avispas. ¿Cuál es su profesión? Taxista mecánico. ¿A qué hora pasó usted por aquí el día 10 de enero? A las 8 y 20 minutos de la mañana. ¿Qué fue lo que usted vio exactamente? Al llegar a la intersección de dicha calle, a unos 30 metros de distancia de la intersección, escuchamos unos disparos. Miré que el carro del doctor Pedro Joaquín Chamorro, sí, como que iba solo, sí, pero fue sorpresa aún más grande cuando me llamó la atención, sí, ver que aquel carro conducía solo. Me suponía que era un choque, sí, pero cuando él se subió a la acera, fue mayor la sorpresa que miraba que se cabeceaba la cabeza. Pero hasta ese momento no sabía que se trataba el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Sí. Ya había sido atacado, ¿no? Ya había sido balaceado por, sí, los asesinos. ¿Se le veía exteriormente al, sí, coche? Es decir, exactamente no, sí, se podía precisar eso. Sí. Pero sí, cuando ya había caminado unas 15 varas más, ya, sí, me detuve. Porque miré que el carro se estrellaba contra el poste ese de luz. ¿Serían alrededor de las 9 de la mañana? Ya eran las 9 y, sí, 30 minutos, 10 minutos, sí, transcurrió todo. Sí, continúa. Entonces... Vamos a esperar un momentito. Para, la guardia que está ahí.